Se la catafixió. Mira, qué ironía. ¿Cómo se llama el premio de hoy? No es el Pulitzer. El tornillo de oro. El tornillo de oro. Y bueno, pues fíjense que Caitlyn Jenner reveló en su libro que en enero pasado concluyó sus cirugías de reasignación de sexo. Ajá. Lo informó Radar Online, medio que tuvo acceso al corte de topino, ¿no es cierto? No, que tuvo acceso a la publicación. Guardado. Así como cordón umbilical lo guardas. Guardado. No, perdón, me equivoqué. Medio que tuvo acceso a la publicación que sale a la venta el 25 de abril. Corran a comprarlo. La cirugía fue un éxito. O sea, qué bueno. Y me siento no solo maravillosa, sino liberada. Y me siento sabroso. Exacto. Escribió Caitlyn, antes conocida como Bruce, y quien fuera esposo de Kris Jenner. Mujer preciosa, mi Kris Jenner, matriarca de las Kardashian. Es decir, ya tiene vagina. Es la nota. Sí. I can't believe it's not butter, le dicen. Exacto. Los que están con ella les dicen, no puedo creer que tenías topi. Sería, I can't believe it was a topi. Pero bueno, ya es mujer para amar. Lo que pasa es que lo sangroncito no se le quitó. No. Eso no, con cambiándote de género ni de nada. No tiene ángel, pobrecillo. Antipático. Mira, ya ni cambiándose de sexo logró llamar la atención todo lo que quería, porque su reality empezó muy bien y luego tronó, espantoso. Punto para Fausto. ¿Qué? Maestro, su